Pues el día de hoy comienzan los programas, comienza la semana de cierres y pues me da mucho gusto que uno de los primeros cierres de programa sea este, porque ya saben que acostumbramos en The GES Media, tanto The GES TV como The GES Radio, hacer estos programas de resumen, hacer estos programas recordando lo que vivimos, lo que hicimos este ciclo escolar. Y pues en este caso corresponde al programa Un viaje a través de la pintura. No me gustaría adelantarles mucho, pero hay muchos proyectos nuevos con este programa, entonces no se lo pierdan en el próximo ciclo escolar. Y bueno, con todo el gusto del mundo le doy la bienvenida a Juan Carlos Berumen, que es ya, digamos, nuestro pintor de cabecera en The GES. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Yo estoy muy contento de estar aquí. Para el cierre del ciclo se fue rapidísimo. Yo creo que hay quien no sintió que se fue tan rápido, pero para mí este año se ha ido vertiginosamente a prisa. Pero bueno, les platico. Gente que me va conociendo, que voy platicando, que van a mi estudio, siempre me dicen, yo no sé nada de pintura o la pintura no me dice nada. Entonces, son dos cosas que he tratado de enfocar en este programa, pero lo voy a repasar, ¿no? La pintura durante muchísimos siglos siempre ha querido expresar algo. Y una gran temporada, bueno, muchos siglos, eran religiosos los cuadros. Entonces, si pintaban una virgen, si tenía ciertas cosas, quería decir que era la virgen del sagrado, ¿de qué? Del perpetuo socorro. Ajá. Si tenía otras cosas, era la virgen de Fátima. O sea, siempre las vírgenes, los cristos, los santos, tenían su iconografía. Entonces, realmente veías tú a un señor ahí pintado y decías, bueno, ¿quién es? ¿Quién sabe? Pero ya los eruditos decían, no, pues como trae el bastón y trae no sé qué. No, okay. Sé. Pero eso realmente, para mí, no es tanto la pintura, sino lo que está representando, lo que está ahí plasmado, porque la pintura en sí es el cuadro. Entonces, para mí hubo dos momentos muy importantes en la pintura, en el Renacimiento, con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, que él dejó de ser estrictamente religiosa la pintura y ya pasó a ser de la burguesía, pero ya empezó a, por ejemplo, la Mona Lisa, que es una de las obras más famosas de la pintura, pues ya es una señora, o sea, no es virgen, no es santa, no es, es una señora de alta sociedad, que la pintaron magistralmente. Pero ya se empezó a separar de la religión la iconografía. Y el siguiente paso que fue fundamental para la pintura fue la invención de la fotografía en 1839. Entonces, ahí ya le quitó toda la carga a la pintura de que pues hacían retratos. O sea, cualquiera que quería trascender, pues que le hicieran su retrato para que muchas generaciones después lo pudieran reconocer o supieran de él. Y ya a partir de esa época, la pintura empezó a moverse muy a prisa y hubo cosas padrísimas. Todo esto viene porque cuando estemos frente a una pintura, la que sea, realmente no tenemos que ser eruditos y ver que era fulanita o que es de tal siglo, de tal año, tal autor. O sea, eso pues podría ser interesante, pero realmente lo importante es que te puedas meter al cuadro y puedas empezar a ver cosas en el cuadro. Entonces, las pinceladas que representa ahí, los colores que tiene, si puedes ver de dónde viene la luz. O sea, son cositas que todos podemos ver en cualquier cuadro y te mete al cuadro, que ese es realmente lo importante. O sea, para eso está la pintura, para que la gente pueda verlo.
Mi teoría es, bueno, junto con otras gentes, es que cuando el pintor está haciendo una obra, pues pone un poquito de su alma en eso, ¿no? Y a la hora que lo ve el espectador y se mete al cuadro, y no les digo ahí como media hora viendo o sea, con 30 segundos que se queden viendo, ay, mira, es una señora o son dos señores y pues están en color rojo y ver, o sea, 30 segundos que te metas al cuadro y dejes de pensar en que si, cómo me fueron los exámenes, que cómo me va a ir en la prepa, que si no voy a ver a mis amigos, que si voy a ver a la novia, o sea, todas esas cosas las sacas de la cabeza y nada más estás en el cuadro, empiezas a vivir el ahora, que eso es lo importante en la vida. O sea, si vives en el futuro, pues el futuro no es tuyo. O sea, quién sabe qué vaya a pasar. Y si vives en el pasado, ya no es tuyo. O sea, ya se fue. Entonces, realmente estar en el presente es un momento y que lo puedas gozar es, digamos, una de las cosas que nos da la pintura. Pues muy bien, Juan Carlos. Fíjate que a mí yo creo que los alumnos tienen esta posibilidad y por supuesto recomendamos a los profesores destinar cada uno de los programas porque este programa en especial lleva una secuencia muy específica. A lo largo del ciclo anterior pasado y de este ciclo, hemos hecho precisamente como su nombre lo dice, un viaje, pero es un viaje muy ordenado. Que Juan Exactamente. Carlos es muy ordenado, entonces dice, bueno, empezamos desde las pinturas rupestres, desde la primera expresión de este arte que tú dices, desde lo que nos querían decir las primeras personas que se les ocurrió plasmar una imagen, hasta lo más contemporáneo y vivimos, uno de los ejemplos de los contemporáneos, pues tenía que ser Juan Carlos, ¿verdad? Que el último Exactamente. programa ya vimos un poco más de la situación actual de la pintura y en este caso del arte que realiza Juan Carlos en su estudio y de las exposiciones que tiene, yo diría regularmente. Afortunadamente ya, sí. Y bueno, Juan Carlos, platícanos el día de hoy, ¿qué nos vienes a platicar? Bueno, primero vamos a empezar con un pintor que realmente le dio muchísimo a la pintura, a la evolución de la pintura, que fue Cézanne. Él fue el primero que se le ocurrió ya distorsionar lo que veía. A ver si nos ponen la La primera pintura, por imagen, favor. que se llama Manzanas y Naranjas, que es de 1899, imagínense, hace más de un siglo. Es de 74 por 93 centímetros y está en el Museo de Orsay en París. Este, así de momento dices, ay, pues son las manzanas ahí. Pero ya si te pones a ver lo que les digo, meterse al cuadro, pues la mesa está inclinada hacia la izquierda. O sea, ya empezó a jugar él con la perspectiva. O sea, ya no siguió los cánones así tan rigurosos de perspectiva, sino ya la que le movió en ese momento, la plasmó. Entonces, es increíble que esté inclinada la mesa y las manzanas están como estáticas. Después, el plato, que tiene también manzanas, está inclinado, digamos, con el sentido de la mesa, pero también está inclinado hacia el espectador. O sea, jugó todavía más con la perspectiva. Y otra cosa es que me encanta el mantel. Si te pregunto qué color es, pues me dirías blanco. Blanco, sí. Pero si te pones a ver, tiene muy poquitas partes blancas. Tiene grises, azules, amarillos, rojos. Bueno, tiene toda una gama de colores. Ay, perdón. Es que nos emociona la pintura. Tiene una gran gama de colores y uno lo ve blanco, pero, o sea, este señor realmente empezó a evolucionar fuertemente la pintura. Si nos vamos a la siguiente, esta se llama La Montaña Santa Victoria. La pintó entre 1902 y 1906. Y lo que me encanta de esta pintura es que se ve un paisaje.
Pero lo que le digo, si nos vamos metiendo al cuadro, pues realmente no hay ningún árbol delineado, no hay nada realmente como plasmado, como si lo hubiéramos visto. Sin embargo, captó la esencia del paisaje. Y algo muy importante son las pinceladas cézanneanas. Resulta que él hacía como una línea junto a otra, junto a otra. Entonces, por ejemplo, muchos árboles están una línea junto a otra en vertical. Hay otras partes de los techos que están en horizontal. Las sombras de la montaña están inclinadas. O sea, realmente fue una consecución de líneas. Y eso, pues, también fue muy novedoso para la época. Pero ahora decías que está nombrado a partir del pintor, se le dicen líneas cézanneanas. Eso sí. Sí, porque él como que inventó la pincelada y, por ejemplo, Van Gogh también tiene una pincelada junto a la otra, junto a la otra. Ya en esa época, pues ya se veía uno el trabajo del otro, entonces empezaban como que a aplicar en su arte lo que les llamaba la atención de los otros. Pero Cézanne fue el que hizo más énfasis en este tipo de pincelada. Okay. Y este cuadro podría haber sido hecho hace un año, o sea, está completamente fresco, completamente desinhibido, o sea, no te imaginas que lo hicieron antes de que fuera la Revolución Mexicana, o sea, es Claro. increíble, o sea. Es muy atemporal, en realidad podríamos ahí, incluso además no marca una región geográfica, porque podría ser una montaña en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que tú dices? Que no nos fijemos quizá tanto en lo que es, sino en las pinceladas, en la técnica, en este caso. Sí. Y también nos traes algo mucho más contemporáneo. Pues está, se ve como súper contemporáneo, pero pues ya también tiene un siglo este pintor, que es Kandinsky, que fue ruso y vivió en Alemania, en Francia. Y también nos innovó mucho la pintura. Ya habíamos dicho, Kandinsky es marca una pauta actual para los diseñadores gráficos, para los comunicadores, para todos esos chicos que tienen esta situación, este acercamiento a las artes gráficas, Sí. todo lo que incluye arquitectura, diseño gráfico, diseño arquitectónico. Kandinsky deben de leerse algo, deben de saber sobre su obra Sí. porque es el parteaguas de todos estos movimientos. ¿Y qué pintura nos traes de él? Bueno, esta se llama Improvisación 26, que déjame contarte que me encantó cómo llaman las obras, porque cuando acabas un cuadro y dices, ¿y ahora qué nombre le pongo? Matarilerilero. Y le digo, ay, flor número 2, flor número 3. O sea, ya mejor me sigo con numeración y te quitas de problemas, ¿no? Y este también se llama Remeros, es de 1912, óleo sobre lienzo de 97 centímetros por 107 y está en una galería en Múnich. Se llama, o sea, ya es un arte completamente abstracto, realmente no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, como les digo, vámonos metiendo. Tiene amarillos, tiene azules, tiene rojos, tiene morados. La luz se ve más del lado derecho y como que es más oscuro del lado izquierdo. Y se llama remeros porque en la esquina inferior izquierda salen unas líneas que podrían ser remos. Y justo donde acaban arriba esas líneas, hay dos figuras de hombres que son nada más como los dibujamos en la primaria, bueno, hasta en el kinder, ¿no? Que es un palito y la cabeza, y ya son las figuras. O sea, atreverte a poner eso se necesita mucho, mucho coraje. Que nos habías platicado cuando vimos a Kandinsky, que él le decía improvisación, pero tiene una técnica muy compleja
del punto, la línea, las perspectivas, o sea, aunque parece un dibujo del kinder, no es para nada una para preparación nada. Del kinder. No, 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 para lleva nada. todo un estudio completo sobre color, sobre textura, sobre movimiento. Por eso se llaman improvisaciones, porque lleva una planificación nada improvisada. Claro, y vamos al siguiente, que ahí se ve más lo de el punto, la línea y el plano que manejó Kandinsky. Este es de 1925, se llama Amarillo, Rojo y Azul, y es, o sea, los círculos digamos que son puntos, y empezó a usar líneas curvas, rectas, y ya nos dieron planos. Entonces, en esta obra aplicó punto, raya y plano para hacer la composición, que la verdad es muy afortunada, es preciosa. Y lo que me encanta, metiéndonos al cuadro, es que del lado derecho tiene los colores cálidos, tiene amarillo, tiene hasta el moradito que pasa de panzazo en los cálidos, el verdecito es así muy, muy, muy tenue, y del lado izquierdo, no, perdón, empecé mal, era el izquierdo, era los cálidos. Los cálidos y el derecho. Oye, la otra izquierda. La otra izquierda. Y del lado derecho tiene los azules, que ya son colores fríos, el morado más fuerte, los verdes son más fuertes. Entonces, realmente nos equilibró de oscuro, digo, de claros y no, de fríos y cálidos, el cuadro. Que además es algo que en pocos pintores logran, este equilibrio en cuanto a la cuestión de los colores, ¿no? Es muy complejo, nos habías explicado, cómo lograr este equilibrio visual para que no vuele ningún color, para que no sobre nada. Exactamente. Y bueno, vamos a ahora a rapidísimo culminar. Que se nos acaba el tiempo con, les quiero presentar unos cuadros míos. Empezamos con Hampstead Heath, que este me encanta porque es el agua está como acuarelada. Realmente las ondas y todo lo que ves del agua son pinceladas sueltas, o sea, realmente no es lo que verías ahí mismo, pero es mi interpretación del movimiento del agua. Y tiene como tres planos la pintura. En primer plano están los dos personajes, que ahora sí, el de la derecha a derecha soy yo, de la izquierda es un amigo inglés. Después en el segundo plano está la lancha, y en tercer plano está el follaje, que digamos, del lado izquierdo son verdes como muy oscuros y del lado derecho son verdes más claros. Esto quiere decir que el sol nos está dando de la derecha, digo, de la izquierda hacia la derecha. Entonces, si te fijas en el güerito, el brazo lo tiene como claro, más iluminado, sí, porque de por ahí llega el sol. Que esto nos decías, a la planificación de una pintura hay que tenerlo bien claro desde sí, el inicio. Para los chicos que se aventuran en un principio la parte de la planeación, hay que tener bien bien claro las perspectivas, los colores que vamos a utilizar, la combinación de colores y de dónde parte la luz, que es esencial. El foco imaginario de luz es esencial porque te ayuda a ir dándole como más plástica a tu obra. No queda tan rígida, porque entre más sombras tengas, más juegos de colores tengas, se vuelve más rica el cuadro y tiene mejor impacto. El siguiente cuadro se llama Flores de la Malinche. Hablo primero del cuadro. Resulta que se ve primero la flor como que más cercana al espectador, y justo atrás de la flor se ve el azul del cielo y como alrededor el follaje. Lo que quise dar a entender aquí es que es una flor que está en un árbol. O sea, le estás viendo hacia arriba. Quizá lo logré, quizá no lo logré, pero fue toda mi intención, ¿no? Y se llama Flores de la Malinche porque en la antigua, en Veracruz, que fue donde Hernán Cortés quemó las naves, es un lugar precioso e hicieron una casa para la Malinche.
En las crónicas de Bernal Díaz del Castillo puso que pensaban que habían llegado al paraíso, y en serio, es un lugar paradisiaco. Y donde era la casa de la Malinche estaba este árbol, y ya fue que tomé mis notas, bueno, mis apuntes. Ay, que son bocetitos para después pintarlo. Y vamos al siguiente cuadro. Sí, sobre las notas, ahí pueden checar. Ya nos saltamos ahí un cuadro, vamos a ver si regresamos al otro. Y mientras, estabas diciendo sobre las notas. Las notas son muy importantes, decías tú, no hay que confundirnos con las notas escritas. Esa. Porque la primera vez en el programa yo me fui hacia, o sea, esas notas como de bosquejo. Pero no, nos explicaba Juan Carlos que para los pintores, para las personas que se dedican a las artes plásticas, las notas tienen que ver, o son más bien bocetos. ¿Qué tan importantes son los bocetos? Bueno, entonces pon la invitación, que casualmente el cuadro que iba a poner es este, que lo puse en la invitación de mi siguiente exposición, que se llama Ventanas al Cenit. Les hablo un poquito primero del cuadro. Uh-huh. Se llama Nenúfares Rosa Fuerte. Y esta también tomé las notas estando en Giverny, en la casa de Monet, que es un lago preciosísimo que flotan los nenúfares. No le digo lirios, porque en México los lirios son los de Xochimilco y los del lago de Guadalupe, y son como plaga. En cambio, nenúfares sí nos recuerdan como flores, como algo bonito, ¿no? Y manejé manchas amarillas, rosas, y los nenúfares nada más los insinué con unos como ovalitos en rojo, en rosa, en azul. Y bueno, esta es la usé como imagen para mi exposición, que va a ser el 6 de agosto en el Museo Adolfo López Mateo en Atizapán. Todos están invitados, me encantaría verlos por ahí, es a las 12 del día, es en sábado, o sea que es más fácil llegar. Ok, muy bien. Y ahí voy a poner, yo creo que más o menos como unos 20 cuadros de mi obra, pero es un lugar precioso, es colonial, es una que originalmente era como la casa del gobierno, y ahora ya lo hicieron como museo. El Palacio Municipal. Ajá, okay. Exactamente. Y pues para los que quieran ir viendo lo que voy haciendo, porque siempre voy posteando en mi Facebook que si fui a una exposición o si hice algún programa o alguna obra que me interesa compartir, estoy en el Facebook. Ahí también tenemos los datos, por favor, eso es. Estoy como Juan Carlos Berumen, artista plástico, para Muy que bien. Me sigan ahí, que vean lo que voy poniendo. Y también para que vean los programas, todos están ahí de Un Viaje a Través de la Pintura, sí. Para que hagamos este seguimiento, los que quieran comenzar como desde cero, que hayan llegado a mitad del programa o hayan visto este último programa, que puedan hacer como el recuento, ¿no? Hay, ya les decía, toda la línea del tiempo de todos estos programas que fuimos despacio desde los inicios hasta la obra de Juan Carlos. Pues Juan Carlos, te agradezco mucho, la verdad es que estamos encantados con Un Viaje a Través de la Pintura, y esperemos que el próximo ciclo escolar nos acompañes también. Por supuesto. Con nuevos proyectos. Claro que sí, con mucho gusto, y pues a ver qué pintores traigo el siguiente ciclo para compartirlo con nuestros alumnos. Muy bien, pues nosotros continuamos con más programación desde DGSTV TV Aprendiendo. Esto fue Un Viaje a Través de la Pintura con el recuento del ciclo escolar 2015-2016. Adiós. Hasta luego, nos vemos.